compite contra amigos, oponentes reales o youtubers. El ganador recibe todo. What the? You shot me. Es un todo o nada. Batallas de cajas, ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, Ebla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Menuda final tuvimos el domingo pasado, Navi contra Vitality, o lo que fue mejor dicho, Simple vs Zaifu. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Vamos a verlo con el vídeo de hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Menuda finalísima, con todas las palabras en mayúsculas, tuvimos el pasado domingo. Como veis aquí, Simple ya se hace a uno, va a plantar la bomba y este clutch fue de locos. Es que Simple estuvo a un nivelazo. ¿Por qué perdió Navi? Pues porque Simple jugó básicamente solo. A Zaifu le acompañó muchísimo, muchísimo más el equipo. Y la verdad es que el jugador belga, la nueva incorporación Ibera a Vitality, que era, si no me equivoco, de Heretics, me ha sorprendido bastante, la verdad. Ha hecho una grandísima final. Es un equipo, no sé si lo sabéis, Vitality, un six-man roster. O sea, no juegan siempre los mismos. Pero, como digo, yo cuando vi este nuke, por cierto, que aquí acaba, de hecho, esta es la última ronda, dije, menudo baño, muy bien jugado por Navi. Pero cuando vi el Dastos, ¿cuántas bajas llevaba Simple? Nada más, mira, hablando de Nivera, ¿cuántas bajas llevaba Simple? Fijaros, ronda 10, 16 bajas. O sea, y esta ronda es una auténtica bestialidad. Encima, ángulos muy complicados. Fijaros los píxeles, tío. Por cierto, los comentarios. Decidme para vosotros quién creéis que es mejor, Zaifu o Simple. ¿Quién creéis que mejor, que jugó mejor, disculpad, la final? De mi punto de vista, Simple jugó mejor, pero el equipo no lo acompañó tanto. Si no me equivoco, bueno, Flamey desastroso. Flamey desastroso. Y creo que el otro que fue un desastre, si no me equivoco, Boomich, ¿no? O sea, lo hizo bastante, bastante. Pero es que los píxeles que coge el cabrón. Eso sí, tenemos que hablar de la jugada, por supuesto, de Zaifu con la P250. Porque es una auténtica barbaridad. Aquí perfecto, se hace el cuarto. Le falta el último para ese pedazo de ace. Y lo consiguió, chicos. Y lo consiguió. El Dastos, la verdad es que fue un auténtico baño. Fue un auténtico baño. Y como veis, Navi dominó de principio a fin, chicos y chicas, los dos primeros mapas. El caso es que luego llegó una moto. Y es que la primera ronda del Mirage, como digo, fue una auténtica locura. Espero que os guste este tipo de vídeos. Me encantaría que me dijerais si queréis más vídeos de ese estilo, por favor, en los cuales repasamos las mejores jugadas de las finales y también hablamos un poquito de ello, ¿no? En los comentarios también hacemos como un pequeño debate, pero Simple estelar. Fijaros, ronda 14, 24 bajas, tío. Es que esto es uno de los, creo que acabó con 37. Creo que es uno de los mayores baños que ha hecho Simple. Ah, por cierto, espero que en esta recopilación esté el Apex. Cuando le hizo, ganó a Simple, se le puso a hacer esto. Y yo flipando, diciendo, madre de amor hermoso. Nivera, que jugó muy bien, ¿eh? O sea, os lo digo. Yo para mí creo que fue la sorpresa de la final. No sé a vosotros qué os parece, pero jugó bastante, bastante bien en la bomba de B con el AVP. Vale, estamos en el overpass, que esto ya es territorio de Vitality. O sea, como veis, empezaron muy fuerte. Fijaros, Zaifu 7 de vida contra Boomich. Y cómo le va con la USP al timing. Aquí, como digo, ya Zaifu empieza a destacar más. Aquí Vitality en este overpass, la verdad que fue un dominio absoluto. Y nada, ganaron este mapa bastante, bastante sencillo. Que por cierto, ya dentro de poco, qué lástima ayer. Hablando también un poquito de todo, qué lástima ayer y Surus, contra Furia. Que ganó el primer mapa, ganaron el overpass muy, muy bien. Y luego el resto lo perdieron. Lástima el Inferno, ese estuvo más peleado, el segundo no tanto.
Y vamos a ver ahora que estamos en Inferno. Que también me gustaría deciros a vosotros otra pregunta. ¿Qué os parece a vosotros que la final sea el mejor de 5 mapas? ¿Os hace largo o lo disfrutáis? A mí personalmente me gustan más las finales. Por ejemplo, las finales del Major es al mejor de 3. Y desde mi punto de vista se hacen más disfrutonas, ¿no? Imaginaros una final de Major a 5 mapas. Creo recordar que antes podía ser así o solo eran las Interesting Masters. Las Interesting Masters sé que siempre han sido a Best of 5. Esta jugada no la recuerdo. Pues simple, haciendo de las suyas, ¿no? Tenemos uno. Tiene otro en CT. Se lo hace Nivera. O sea, Flamey desastre. Esta no la recuerdo porque hubo partes que no las vi. Esto yo creo que es de lo poco que hizo Flamey en todo el día. Situación de 1 para 2, de nuevo para simple. Vamos a ver aquí. Es que estoy esperando la de Mirage, tío. Pero lo dicho, el simple acabó con, no sé si un más 50, un más 60, algo absurdo. Y dos de sus compañeros, un menos 30, un menos 40. Mucha gente diciendo, imaginaros a Simple en G2, imaginaros a Simple con un mejor equipo. No sé. O sea, pero Simple puso un mensaje. Bueno, aquí, eso. Después vamos al tema. Esto es, fijaros la vida de Zaibu. Fijaros la vida de Zaibu, ¿eh? Porque ahora le van a meter por detrás Electronic, que esto es criminal. Esto lo hago yo, pero no. 9 de vida, ¿vale? Ahí se hace al primero, le matan y mirad. Esto es absurdo. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, chavales? Puede ser una de las mejores rondas del año. Puede ser literalmente una de las mejores rondas del año. Por favor, que haya repetición. Por favor. Fijaros. Fijaros en esto. Se hace el segundo. A 9 vida. Y 3 personas no son capaces de hacer eso. Mira el Apex. Mira el Apex, tío. Mira el Apex. Pero que se acaba de hacer ese puto animal de nivel ahí de fondo. Que eso, la verdad que es una auténtica locura. Pero bueno, simple por si sabéis si está rayado y tal. Escribí un tweet en plan, bueno, la paciencia. Bueno, y esto ya. Porque habréis pensado, la que estás poniendo todo jugada de simple. Pero que en el Mirage es cuando apareció Zaibu, las cosas como son. Tardó bastante, porque en otros mapas, por ejemplo, eso estuvo muy bien. Aquí Zaibu, fijaros, tío. Dice el comentarista que es hasta ilegal lo que hizo. Tengo también muchísimas ganas de ver el torneo de la Blast, el torneo final, que fue una auténtica locura. Es muy bueno, tío, es muy bueno. Este 4K también fue muy, muy bueno. Y lo dicho, que os he cortado 20.000 veces. Simple ha dicho que nada, que paciencia y que lo conseguirán. Pero ¿qué puede hacer Simple, tío? Eje. Lo hizo tan bien. Fijaros en esto. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Espera! Se viene. Esto fue la risa. Esto fue la risa, tío. El Apex fue muy listo, las cosas como son. Fue muy listo, las cosas como son. Y aquí sí que sale. No le da tiempo. Y fijaros ahora en Apex, que espero que lo haya puesto. Fijaros en esto. Pero por favor, que lo ponga. No sé, el que ha hecho este vídeo lo tiene que poner. Tiene que ser en la repetición, tiene que ser ahora. Ahí vemos a Apex. Lo tiene que poner. Por favor. ¡Mira! Es un genio, tío. La verdad que en cuanto vi eso, dije el puto colgado de plantel, loco. Aquí sí que se le fue un poquito la olla. Había muy poquito tiempo, pero no pudieron. Parecía que sí. Yo en ese momento dije, coño, que se la hacen, pero nada. Y ya está, chicos y chicas. Y con esto, si no me equivoco, colorín colorado,
Este partido se ha acabado, pero fue un grandísimo best of five. Yo creo que los dos equipos nos dieron una grandísima final. Lástima, como digo, lástima lo... que el equipo de Navi no acompañara, sobre todo en este último mapa, hubiera estado más guay, ¿no? Fijaros a RPK, ¿eh? Que este tío, cuanto más años tiene, mejor juega. No sé cuántos años tiene, ¿31? Para la gente, no sé, de mi edad, que tiene 28 y tal. Que os dicen, eres un viejo, no, no vas a llegar a nada. Pero fijaros a RPK, fijaros a RPK. Que es una auténtica bestia. Así que desde aquí, enhorabuena a Vitality porque hicieron una final muy, muy buena. Y dicho esto, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y como siempre, decidme en los comentarios que os pareció la final y quién creéis que es el mejor jugador del mundo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.